Es realmente una fiesta, creo que algunos ya han escuchado, cuando estas excelentes noticias vienen a alojarnos, la presencia de la Dirección Provincial de Formación Profesional y de todas las autoridades que hoy están acompañándonos, el Cuerpo de Inspectores de los niveles y las modalidades, pero también está el Consejo Escolar, está invitada la Secretaría de Asuntos Docentes, el municipio, desde la Dirección de Educación del municipio, porque esto es una cuestión que a todos y a todas nos importa. Hoy estamos de fiesta, tenemos la suerte de poder celebrar este inicio formal de la EPS, como decía Emilia recién, que es la Educación Profesional Secundaria. Pero ustedes seguramente que la van a escuchar como la EPS, por eso lo vuelvo a repetir. Es para nosotros el comienzo de tres comisiones en el distrito de Necochea. De tres comisiones donde 15 estudiantes van a estar transitando un nuevo formato en articulación con un centro de formación profesional para que pueda ponerse en diálogo el campo laboral después. Hoy, en un día tan especial, 8 de marzo, un día para las mujeres, para pensarnos, para repensarnos, para tener un espacio donde sea que estemos en el rincón del mundo, estemos de pie, pensando por nosotras, reflexionando por nosotras y también por aquellas que hoy no pueden. Es una inmensa alegría que esto suceda en Necochea y también darle la oportunidad a cada uno de ustedes, los estudiantes, las familias que acompañan, porque es restituir derechos.